todos por hoy? Bien. Bien, supongo. No sé, Felipe, no sé. No sé. Que haya salido. No, acá. Adivina con quién me encuentro hoy día. ¿Con quién? Con Janito Jarpa. ¿Te acuerdas de él? Un poco. Se me acercó, cruzó la calle. Javier, ¿cómo estás, hombre? Qué gusto saludarte. Oye, perdona por no haberte llamado antes, pero resulta que me salió trabajo fuera de Santiago. Tú sabes cómo es esta peguita. Ya, pues. Cuento corto, 6 meses de trabajo, terminamos el proyecto por escrito, había que pasarlo por notario. No tenía plata, yo le dije, viejo, yo tengo plata, si queréis me decís, nos juntamos en el notario y hacemos todos los papeles que correspondan. No, no te preocupes, Javier, si cuando falta una firma, cuando tenga todo listo, ya yo te llamo y lo hacemos. Ya, perfecto, pasaron 2 semanas, lo llamo de nuevo porque se desapareció. No, no te preocupes, si faltarían tus datos nomás. Un día me llamó 4 veces para preguntarme exactamente lo mismo. Nombre, dirección, RUT y teléfono. 4 veces, Antonio. 4 veces. Ya, yo ahí como que lo empecé a notar medio raro. Ya, y para hacer todo el cuento súper corto. ¿Estás fumando? ¿Por qué no me pagáis, por favor? Bueno, cuento corto, el tipo se desapareció, nunca más llamó, ni siquiera me mandó un mensaje de texto, ni siquiera un mail para decirme, Javier, esto no resultó, pucha disculpa por haberte hecho perder tanto tiempo. Este tacita del gatito es tuya, ¿no? Toma, seca, ayúdame. Y resulta que después de todo este tiempo me lo encuentro como de la nada, en la calle, se acerca y me saluda con mucha pachorra y como si tan cambio, como si no hubiese pasado nada. Después de 6 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, 6 meses de trabajo en que perdí plata y perdí tiempo. Lo va a solucionar. Ojalá. Me gusta dormir desnuda, abrazada a tus duros brazos, sintiendo tu gran sonrisa, acurrucada en tu pecho. Me gusta dormir desnuda, abrazada a tus duros brazos, sintiendo tu gran sonrisa, acurrucada en tu pecho. El público es mi oído. Susurrale al público. Ahí estoy yo. ¿Ok? Ok. Dale. Sale. Sí, sale. ¿Puede el amor cruzar la frontera entre la vida y la muerte? Vivos enamorados locamente de personas que ya no están. O enamorados de su recuerdo. Aferrados a su esqueleto. Sintiendo tu gran sonrisa. Acurrucada en tu pecho. No me sale. No me está saliendo, no me está saliendo. Ámalo. Sufre. Susúrrale. De verdad. Nosotros buscamos que el público nos crea, ¿o no? Uh-huh. Sí, para que nos crean, tenemos que hacerlo de verdad.
Pero me carga el personaje, me carga. Tranquila, ya va a salir. Va a salir. Oye, no te quedes hasta tarde, ¿ok? Chao. Sorry. Y gracias por los consejos. ¿Dónde está ahí? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Pero cuánto te falta? Pero si habíamos dicho una hora. Yo ya estoy lista. No, si quieres te espero entonces. ¿Cuánto te falta? Pero te estoy diciendo que te puedo esperar. O sea, te da lo mismo. O sea, de nuevo. Es que Javier siempre me hace lo mismo. No, no me interesa. No, no me interesa. Quédate con tus cosas. No, no me interesa. No me importa. Ah, haz lo que tengas que hacer. No, si no estaba tan arreglada tampoco. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Pero es que hasta cuándo crees que te espere? ¿Tú crees que soy estúpida? No. No, haz lo que tengas que hacer, no te voy a esperar. No, no, te voy a esperar 2 horas, pues. No, haz lo que quieras, no te preocupes. Yo me quedo acá. Veo qué hago. No, después hablamos, no quiero seguir hablando ahora. No quiero seguir hablando ahora. Ya, ya, filo. Haz lo que quieras, no me interesa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, chao. Chao, Javier, chao. Tú no pudiste juntarte, no yo. Pero si te llamé para avisarte, pues, Antonia. No te llamé yo, Javier. Yo te llamé para bueno, avisarte. Yo ya. Te llamé para que nos juntáramos como habíamos quedado juntarnos, Javier. Pero Antonia, si no podía. No es la primera vez que me lo haces. No es la primera vez que me lo haces. Pero déjame hablar. Habla, si te escucho todo el día. Bla, 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 habla. No podía, tenía trabajo que terminar. ¿Ya? ¿Qué trabajo con el gordito que mencionaste en la cocina? No, nada que ver. ¿Con la, no, una rubia? ¿Cuál? No, no, es que tanta gente que me hablas, de tanta gente todo el día, que ya no sé, no sé qué es lo que haces. Si no tengo a quién contarle las cosas, si tú eres mi pareja, yo llego y te cuento mis problemas, perdona si te incomodo con eso. ¿Sabes qué me incomoda? Me incomoda que hables de ti todo el día y que no tengas ni un espacio para pensar en mí. Ni un momento del día, Javier, me preguntas qué hago yo. Fuiste al teatro a buscarme. ¿Qué estaba haciendo yo en el teatro? ¿Qué estoy preparando en el teatro, Javier? Dime qué estoy preparando en el teatro, Javier. Una obra de teatro. Tú y tus obras una de teatro. Una obra de teatro, una obra cualquiera de teatro, porque yo soy la teatrera. Sí, qué divertido. Mira, Antonio, ¿sabes lo que me molesta? Es que yo siempre te tengo que entender a ti, tengo que entender tus procesos creativos. Tú nunca entiendes nada, Javier, tú vives en tu mierda de mundo. ¿Cómo no que no haces entiendo? Nada, llevo nada. Años entendiéndote. Bancándome Javier. Tus horarios distintos, tus días distintos, tus procesos creativos distintos. ¿Por qué no te haces un favor y te buscas un trabajo de verdad, Antonia? ¿Un trabajo de ¿Un verdad? ¿Un trabajo de verdad? Porque al eso menos me hago tengo yo. Algo y que me gusta, Javier. Al menos algo que me gusta hacer en la vida, que me apasiona, weón. Tú no haces nada. Trabajas en una porquería que te quejas todo el día. Llegas a la casa, llegas a mi casa donde yo te tengo que atender, donde yo te tengo que recibir, donde tengo que comer la mierda que tú cocinas para escuchar tus porquerías. Y cuando en un momento del día tú piensas en preguntarme, Antonia, ¿qué quieres hacer? Antonia, ¿tienes tiempo para mí? Antonia, ¿quieres juntarte? Antonia, ¿tienes tiempo? Porque son tus tiempos, Javier. Siempre son tus tiempos, tus espacios. ¿Pero qué quieres que haga? Cuando nosotros quedamos de juntarnos a una hora, se llega a esa hora, Javier.
Javier. Yo cumplo mis compromisos, Javier. Yo cumplo. Ya, yo llego. Tú no eres capaz de cumplir. Cumples con Pedro, Juan y con Diego. Pero conmigo, conmigo no eres capaz de cumplir. Siento que yo te abro las puertas de mi casa todo el día. Bueno, cuando tú quieres venir. Acá tenemos un problema. Y veo que tú no tienes la disposición de solucionarlo. Si te fui a buscar al teatro es para solucionar este problema, pero eso a ti te molesta. No, es que tú perdona, no te tú disculpa, te disculpa por ser un egoísta, disculpa por cocinar mal, disculpa por invitarte a comer, sí, disculpa por amarte, disculpa por quererte. Eso ¿sabes por qué me duele todo lo que me dices? Porque te quiero. Pero parece que eso a ti no te importa. Es más importante tu teatro, tus obras de teatro, tus procesos creativos, perfecto. Quédate con tu teatro. Yo no sé qué estás perdiendo el tiempo conmigo. Búscate un weón. Que se van, que como tú eres, un artista, pues como tú eres artista y yo no, perdona por no estar a tu nivel. Toda la razón, pues, Javier. Sí. A veces. Toda la razón, Javier. Acabas de dar en el clavo, pero... Completamente, completamente, Javier. Tú no eres lo más importante acá. Lo más importante es que yo tengo que concentrarme en mi trabajo y a sacar... adelante mi obra de teatro de la teatrera. Mientras tú te comes tu porquería de comida que trajiste aquí para cocinarme a mí cuando tú pudiste, en el tiempo que tú pudiste, en el tiempo que a mí me sobró para ti. Y ahora voy a dedicarme a lo mío. Antonio, por favor. ¿Por qué lo mío es prioridad? Porque tú lo acabas de decir, Javier. Lo mío es prioridad y a mí no me interesan las porquerías Antonio, seamos y maduros. Las mierdas Antonio, de personas Antonio, que viven Antonio, en una vida de mierda que de no son felices en lo que hacen. Antonio, tratemos de mirarlo con perspectiva como personas adultas que somos, pues. ¡Antonia! ¿Te gusta? Me encanta. Dímelo mucho. Más fuerte. ¿Cuánto te gusta? Mucho. Dímelo. Dímelo. Mucho. A mí me encanta tenerte debajo de mí. No. No, porque esas manos se van a quedar acá. Esas manos no van a salir debajo de mí. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta mucho. ¿Cuánto te gusta? Mucho. ¿Cuánto te gusta? Mucho. Dime cuánto te gusta. Mucho. Dime. Mucho. Dime cuánto te gusta, grita. Lo quiero escuchar. Di cuánto te gusta tenerte. Dime. Me gusta tenerte. No, suéltame, mi amor. No te niegues más. No te niegues más, mi amor. Que me encanta. Me encanta. Suéltame. No. No. Suéltame. No te voy a soltar. No te voy a soltar porque tú eres mío. Eres mío. Jamás vas a ser de alguien más. Siempre vas a ser mío. Sí. Sí. ¿Puede el amor cruzar la frontera entre la vida y la muerte? Vivos enamorados locamente de personas que ya no están. Enamorados de su recuerdo. Abrazados a su esqueleto. Eso es. Eso es. Ya está. Estamos listos para el estreno. Te felicito.
No me acuerdo. Sí, me acuerdo. Esto hay que repetirlo. Oye. ¿Y con Javier? ¿Javier? Sí, ¿cómo están? Igual que siempre, po. ¿Qué quiere decir eso, igual que siempre? Igual que siempre, padre. Mal. No tiene que haber límites, Ale. Los límites no existen. El límite es uno mismo. El límite es uno mismo. Me gusta dormir desnuda, abrazada a tus duros brazos, sintiendo tu gran sonrisa acurrucada en tu pecho. Un vaso de agua. El amor. Cruzar la frontera entre la vida y la muerte. Vivos enamorados locamente de personas que ya no están. Enamorados en su recuerdo. Abrazados en su esqueleto. Sonrisa. Antonia.
¿Quién te viene a ver hoy? Antonia. ¿Quién te viene a ver hoy? Javier. Como siempre.